Una nueva alerta de heladas dio el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI. Según Guillermo Gutiérrez, jefe del SENAMI en las zonas altas, las temperaturas descenderán hasta los 20 grados bajo cero, siendo las más bajas registradas en los últimos 10 años, siendo las provincias más afectadas La Unión, Castilla, Condesuyos, Cayoma y Arequipa, además de la zona de Patahuasi. En el transcurso de que nos acercamos al periodo de invierno, según los pronósticos, estimamos que van a ser las temperaturas más bajas de los últimos 10 años. Pero eso no descarta que puede haber, ¿no? Puede haber algún evento extraordinario que pueda marcar la diferencia en cuanto a las temperaturas más extremas que hemos tenido en los últimos años. Podría alcanzar hasta 20 grados bajo cero en la zona de Patahuasi, que es la zona más fría que hemos estado registrando en los últimos años. Así también en Arequipa ciudad se registrarán temperaturas de hasta 2 grados bajo cero durante el invierno, sobre todo en horas de la madrugada. Este fenómeno climatológico afectará a la población, por lo que se recomienda tomar las medidas adecuadas para evitar contraer enfermedades respiratorias. En la ciudad de Arequipa tenemos temperaturas mínimas alrededor de 6 grados. Esas temperaturas se van a permanecer, esperamos que en el invierno las temperaturas más bajas que se registren sean de 5 grados centígrados, no bajo cero. Las temperaturas a la intemperie es las temperaturas que estamos registrando más bien ya negativas. En la ciudad hemos registrado el 1 de mayo una temperatura de 1.4 grados bajo cero a la intemperie. Entonces esto quiere decir que las personas que transitan entre las 5 de la mañana y 6 de la mañana son las que sienten esas temperaturas bajas. Y eso va a incrementarse todavía a medida que nos acerquemos a lo que es la estación de invierno. Ante este descenso de las temperaturas, se espera que en los siguientes días la Gerencia Regional de Educación tras el horario de ingreso de los colegios. De igual manera, se recomendó a la Gerencia de Agricultura a tomar precauciones porque habrán daños a la agricultura y animales en las zonas altas. Las heladas también afectarán a las regiones de Moquegua, Tacna, Cusco, Puno y Apurímac.